Le respondo, presidente, por Perico Gutiérrez a través de su cuenta de X arroba Pico Gutiérrez. Primero, en un Estado social de derecho y en una democracia como la que defiendo cada día, el presidente gobierna para todos y trabaja por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que usted solo gobierna para algunos. Es usted quien debe responder, ¿es presidente de todos los colombianos o solo de quienes le interesa fortalecer y proteger? No divida más el país. Segundo, durante el cuatrienio 2020-2023 en la administración de su amigo que tanto daño le hizo a Medellín, UNE presentó pérdidas acumuladas de 2,4 billones de pesos. Estas pérdidas se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que obligó a los accionistas EPM Milucom a capitalizar 600 mil millones en 2023 y evitar así una causal de liquidación. En el año 2022, EPM registró un deterioro superior a un billón por la pérdida de valor de la participación de UNE, situación que afectó los resultados de EPM y las transferencias al distrito en más de 500 mil millones de pesos que eran destinados para inversión social. Tercero, lamento corregir, presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA. Trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame que de existir sería el primero en declarar. No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. Celebro que le dé importancia a este tema. Qué bueno sería que sus nombramientos sí se basaran en criterios de ética y capacidad, porque sus delegados en la Junta nombraron como presidente de ISA a un cuestionado funcionario. Ahora, lo invito a que en lugar de hacer cuestionarios por X, visite el territorio y tome acciones frente a las necesidades que tiene el país, que son su responsabilidad como jefe de Estado. Todo esto a las preguntas que hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X arroba Petro Gustavo. Le pregunto al alcalde de Medellín. Primero, ¿el alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente? Segundo, ¿es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? Tercero, la intervención del alcalde en los asuntos de ISA no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo de esa empresa.